Bienvenidos a la tercera temporada de Crónica Extraterrestre. Acompáñenme en este increíble viaje por el misterio de los no identificados. El 24 de junio de 1947 ocurre el primer evento OVNI de la historia en el Monte Rainier en Washington. Sin embargo, hay otros investigadores que hablan del suceso de Isla Mauri ocurrido 3 días antes. ¿De qué se trata esto? Vamos con la historia. El 21 de junio de 1947, un hombre llamado Harold Dahl, residente de Tacoma, junto a su hijo Charles, recogió a 2 trabajadores de los puertos del lugar. Eran de estos trabajadores por el día, con lo que salió en su bote la Reina del Norte, en dirección a rescatar algunos troncos. Lo que es una larga historia, pero que es como cuando le pagaban a gente por ir a buscar ganado perdido en el viejo oeste y llevárselo de vuelta a sus dueños. Él tomaba estos troncos y se los devolvía a los aserraderos. Cuando llegan 3 millas, lejos de Tacoma, el 21 de junio, y en trayecto hacia Maury Island, la historia continúa con que Harold y todos los que estaban en el bote ven 6 discos voladores que aparecen repentinamente en el cielo. Estaban huecos en el centro, los describieron como donas. Uno de ellos, al parecer, esto no está muy claro, de alguna manera estaba con fallas, no operaba como los otros. Volaba muy bajo y de pronto comenzó a lanzar brasas ardientes, como si fuera papel quemado o carbón encendido. Este tipo de material y esto fue seguido por una suerte de explosión y algo derretido como lava comienza a caer. La gente en el bote, Harold y su hijo y los 2 trabajadores, estaban tan asustados que, y esto es lo que como realizador me hace pensar en qué es lo que realmente pasaba, ¿qué tan asustados estaban como para llevar el bote de 50 pies corriendo hacia el puerto? Sí, y esto no fue como. Había gran cantidad de fuego, el bote estaba dañado, el brazo del hijo estaba quemado, el perro muerto, literalmente estaban bajo fuego. Así que corrieron al puerto, bajaron y se escondieron. En lo que yo asumo, fueron algunos minutos los discos desaparecieron. Incluso el que provocó la explosión también se fue. Esa es la historia. Todos ellos se pusieron de acuerdo, estamos asustados, no sabemos qué vimos. No le contemos nada a nadie. Eso fue lo que finalmente decidieron ese día. La parte que yo paso más el tiempo contándole a la gente es la del día siguiente, 22 de junio de 1947. Ese día temprano en la mañana golpean la puerta de la casa de Harold y había un hombre afuera. ¿Y cómo cree que iba vestido este hombre? Traje negro, camisa blanca, corbata negra y todo el asunto y manejando un Buick negro. Y le dice a Harold, sé lo que te pasó ayer. Debemos hablar de eso, necesito que vayamos a algún lugar. Lleva a Harold a un restaurante de Tacoma, y en ese lugar Harold le dice al hombre de negro. Perdón, el hombre de negro le comenta. Te lo dije, yo sé lo que te pasó en el río ayer. Y ahí el hombre le dice lo que se espera de todo hombre de negro diga. Tú no le debes decir a nadie lo que acabas de ver. O muy malas cosas te van a pasar a ti o tu familia. Así que no lo hagas. Y lo que finalmente ocurre es que Harold se habla del caso y en efecto le pasan cosas en junio. En julio y agosto su negocio fue vandalizado. Su mujer enferma de repente, su hijo desaparece por unos días, un montón de malas cosas. Él fue ridiculizado. Ver algo no te convierte en un héroe. Por el contrario, te hace objeto de burlas y esto comenzó el 22 y 23 junto antes del encuentro de Kenneth Arnold. Tal cual como nos comenta Steve Adminston, el caso de Kenneth Arnold ha sido establecido en la historia de la ufología como el que da el puntapié inicial a la era moderna de los ovnis. Sin embargo, el misterio que rodea el incidente de Maury Island sigue vivo hasta hoy.
El 25 de junio de 2021, el Pentágono hizo público un informe de 9 páginas reconociendo la existencia de fenómenos aéreos no identificados, otrora llamados OVNIs, confirmando así que estas manifestaciones son un peligro para las operaciones aéreas. Rodrigo Bravo, Marcelo Moya y Rodrigo Fuensalida analizan una 20 de casos a lo largo de todo el territorio chileno, junto con la propuesta global que establece el inicio de la era contemporánea de los OVNIs. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos a un cambio paradigmático que abre el debate teórico y académico del fenómeno más desafiante de nuestra historia. OVNIs desde Chile, de Editorial Digital. El 13 de mayo de 2023 se dio lugar la primera conferencia OVNI del año en Santiago de Chile. Con un lleno total, se confirmó el interés del público en esta temática del misterio. Sus autores dieron pinceladas del contenido de un nuevo libro ufológico, OVNIs desde Chile. El Museo Histórico Militar atrajo las miradas de apasionados y de seguidores del tema OVNI. Bueno, ante todo, un tremendo desafío porque estoy al lado de dos gigantes, dos grandes amigos, pero ante todo, tremendos investigadores y pensadores del tema también, no solamente recopiladores, sino que cada uno ha sido un tremendo aporte para la ufología en Chile. Tanto Marcelo en el análisis de imagen, recopilación de datos, Rodrigo desde el punto de vista aeronáutico. Fue un tremendo desafío porque estaba con una responsabilidad muy grande de estar a la altura de mis amigos y poder finalmente hacer un cuerpo en conjunto que permitan entender de manera lo más global posible el tema de los OVNIs. Es decir, la gracia de este libro que lo entiendes de manera global y con niveles de profundidad que son interesantes también. No, contentísimo de ser parte de esta avanzada difusión, tal cual como dices tú, esta obra escrita que se llama OVNIs desde Chile. Nosotros vamos a entregar los datos, vamos a poner las cartas sobre la mesa, así que este libro lo dice todo. Ahora, tal cual como dijeron mis colegas, yo creo que no va a ser la primera, yo creo que se va a venir una segunda obra, porque quedaron muchos reportes fuera, muchos casos también. Así que yo creo que esta es la punta del iceberg. Y tal cual como lo comenté ahí en la actividad, el tema de los OVNIs. Para mí no ha tenido mucha difusión, a pesar que hay personajes emblemáticos, como lo fue Jorge Martínez Buch, ex almirante de la Armada, donde habló sin tapujos acerca de toda esta fenoménica submarina. Así que contentísimo. Mira, la repercusión que espera este libro es una suerte de, no quiero decir terremoto, pero sí remesón en lo que significa la conceptualización del fenómeno aéreo anómalo. Lo que nosotros estamos proponiendo en el libro es una revisión de punto de vista teórico con 3 grandes puntos. 1, el problema de la ufología. 2, un nuevo paradigma, o sea, una nueva forma de estudiar los OVNIs o los fenómenos aéreo anómalo. Y 3, la ruptura o el cambio de lo que era la era contemporánea. O sea, perdón, la era moderna de los OVNIs terminó con el informe del Pentágono. Y nosotros proponemos el nacimiento de la era contemporánea de los OVNIs. Y en algún momento hacerlo interdisciplinario con tal de que sea una protociencia, porque todavía es pseudociencia. Es muy difícil que sea una ciencia, pero sí por lo menos que llegue a ser protociencia, si es que se establecen ciertos marcos estandarizados y que guarden relación con métodos o metodología de investigación, porque en el fondo la ciencia o el conocimiento se basa y es ciencia gracias al método. Editorial Digital apostó por nuestro trabajo, ha hecho una edición bastante prolija y exhaustiva que en efecto ha debido aplazar la presentación de este libro para que uno no tenga errores. Obviamente no existe el libro sin errores, pero no tenga errores desde el punto de vista gramatical. Pero por otro lado tiene que consensuar 3 propuestas o 3 formas de escritura diferentes, que somos los 3 autores. Entonces, para que eso quede homologado, es el trabajo del editor y en eso ha tardado bastante, pero tenemos nosotros la certeza de que va a salir un muy buen producto.
ante todo, si ustedes gustan del misterio, pero el misterio bien tratado, un punto de vista bien racional, pero sin eludir a lo mágico que puede ser la realidad, compren el libro OVNIs desde Chile. A partir ya de la segunda semana del próximo mes va a estar en varias librerías. Así que disfrútenlo, viajen con cosas mágicas, pero completamente inéditas. Yo coloco en ese libro el espíritu que coloqué cuando diseñé la serie OVNI y ya con eso, bueno, se dijo mucho. El 25 de junio de 2021, el Pentágono hizo público un informe de 9 páginas reconociendo la existencia de fenómenos aéreos no identificados, otrora llamados OVNIs, confirmando así que estas manifestaciones son un peligro para las operaciones aéreas. Rodrigo Bravo, Marcelo Moya y Rodrigo Fuensalida analizan una veintena de casos a lo largo de todo el territorio chileno, junto con la propuesta global que establece el inicio de la era contemporánea de los OVNIs. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos a un cambio paradigmático que abre el debate teórico y académico del fenómeno más desafiante de nuestra historia. OVNIs desde Chile, de Editorial Digital. Hay encuentros con lo inexplicable que rompen todos los paradigmas del misterio. Lo sucedido el 1 de noviembre de 1954 en Chenina, Italia, es un claro ejemplo de ello. La señora Rosa Lotti caminaba a la iglesia con unos claveles en la mano, cuando algo fuera de todo lo concebible en este mundo le hizo desviar la mirada. Un extraño objeto marrón flotaba entre los árboles. Tenía forma de 2 conos unidos por el centro y una pequeña escotilla abierta. Ella miró al interior del aparato y vio 2 diminutas sillas. Súbitamente, un par de hombrecitos de rojo casco aparece tras la nave, riendo. Al momento, le quitan los claveles y una de las medias echándolas dentro del aparato. En medio de la Toscana, estos seres de pelo negro y traje ajustado parecían risueños duendes sacados de un antiguo libro de cuentos medieval. Thank you.
Bueno, hace muchos años atrás, el 17 de agosto de 1985, aparecieron dos o tres objetos sobre los cielos de Santiago a eso de las 15 horas. Y nosotros, mi familia, siendo radioaficionados, fuimos llamados por las personas que aparentemente estaban en esa nave, y tuvimos contacto radial durante muchas horas. Contacto que afortunadamente dejamos grabado, porque eran como las evidencias de que habíamos tenido esa comunicación con estos señores. Fue una experiencia linda, también un poco traumática, porque bueno, en realidad estuvimos un poco asustados, porque nosotros éramos una familia que no jamás habíamos tenido contacto, ni nos había preocupado el tema OVNI siquiera. Entonces nos ocurrió así repentinamente este asunto, que nos llamaron, y bueno, fue lindo, hermosa esa tarde. Y por varios años mantuvimos esa comunicación. Después de eso, seguimos teniendo comunicaciones con estos señores. Algunas veces a diario, después cada dos, cada tres días en la semana, y algunas veces más, nos comunicábamos con ellos y teníamos conversaciones comunes de muchas cosas, en realidad. Hablamos sobre muchos temas importantes, sobre la familia, sobre las personas, sobre la capa de ozono, sobre algunas catástrofes en el mundo. Fue en realidad como un aprendizaje el que mantuvimos por varios años. El 25 de junio de 2021, el Pentágono hizo público un informe de 9 páginas reconociendo la existencia de fenómenos aéreos no identificados, otrora llamados OVNIs, confirmando así que estas manifestaciones son un peligro para las operaciones aéreas. Rodrigo Bravo, Marcelo Moya y Rodrigo Fuensalida analizan una veintena de casos a lo largo de todo el territorio chileno, junto con la propuesta global que establece el inicio de la era contemporánea de los OVNIs. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos a un cambio paradigmático que abre el debate teórico y académico del fenómeno más desafiante de nuestra historia. OVNIs desde Chile, de Editorial Digital. El primer contacto... En el primer contacto, ellos aparecieron y nos dijeron... Lo primero que dijeron, una vez que se dirigieron a mi estación llamándome, me dijeron, es un día muy importante, por ese día 17 de agosto, porque hoy comienza una nueva era. Entonces, bueno, siguieron conversaciones, seguimos teniendo contacto, como te digo, por muy largo tiempo, y fuimos nosotros realmente aprendiendo cosas de la familia, las cosas habituales de una familia, solucionando problemas. Nos empezamos a dar cuenta de repente que eran, hablaban mucho de ciencia, que eran, nos dimos cuenta que eran realmente científicos, qué sé yo, pero también nos fuimos dando cuenta que eran científicos religiosos, porque ellos hablaron mucho de la Biblia, e incluso a nosotros nos enseñaron a solucionar problemas familiares por intermedio de la Biblia, que es algo que, muy novedoso, que nos llamó mucho la atención, y bien con muy buenos resultados. Nosotros conocimos a uno. En una oportunidad, el Néstor de la Fuente
¿no es cierto? Que el otro contactado, que se contactaba desde Chiloé, logró estar con ellos, incluso él fue a su isla y se sanó de su enfermedad. Nos trajo una vez uno que andaba de visita, y en realidad son personas igual que nosotros, una cabeza, dos brazos, qué sé yo, andaba con ropa común, igual que todos, blue jeans, camisa escocesa, y nos dijo en una oportunidad, mi señora era la preguntona en realidad, era súper preguntona, la periodista, le decía yo, de la familia, le dijo que de dónde eran ellos, de dónde venían. Entonces, Ariel, que era con el que más conversábamos, dijo, en realidad somos de fuera de este planeta, pero pertenecemos a la misma humanidad. Hoy en este momento eso que estoy viendo va a baja altura y le estoy dando con el láser, lo apunto y va a muy baja altura. Estoy sin los lentes y tengo desenfocado el visor. Ahí podría ser. Bueno, yo entiendo que hay más gente en otras partes de esta galaxia y de quizás cuantas galaxias o mundos más, que hay más gente y que pertenecen todos a la misma familia y todos pertenecemos a Dios. Dios es universal y qué sé yo qué más. Y tiene casa, me imagino, que en todas partes. Bueno, en realidad hemos tenido tantas demostraciones de poder de ellos, pero en alguna oportunidad sé que algún satélite la ha fotografiado. Y luego ha pasado el satélite y no la ha encontrado en el mismo lugar. Pero hay evidencias de que sí. Y bueno, y Ernesto fue allá y se curó de su cáncer al pulmón y llegó sano y ya hace ya 27 o 28 años, y él sigue vivito y goleando y fue allá, y él estaba para morirse. Mira, he sabido de casos en otros lados y ellos mismos nos dijeron que tenían otras bases en otras partes de este planeta. También me encontré hace poco con otra historia de otro friendship que también están apareciendo en Italia. También se hacen nombrar friendship. Y ya sé que hay algunas entrevistas y que lo han estado buscando por ahí por un ufólogo, creo que es Jaime Maussan, creo que es un ufólogo mexicano, y ya tiene ciertos antecedentes sobre friendship en Italia. ¿Dónde quedaría esta isla acá en Chile? ¿Dónde la han visto mayormente? Entiendo que hacia el sur del país. Hacia el sur del país, más o menos entre, diría yo, que entre la décima primera y décima segunda región. Y es una especie, está como, se camufla entre medio como de islotes, como... Claro, si es que está lleno de islas. Todo ese sector, hay muchas islas, muchas islas deshabitadas aparentemente. Entonces es muy fácil camuflarse ahí. ¿Cómo son físicamente estas personas? Son altos, con apariencia nórdica, de tez blanca, de ojos muy azules, corpulentos, atléticos diría yo, 2 metros y tal vez un poco más. Y el que estuvo por lo menos con nosotros hablaba muy poco,
pero miraba mucho y a los ojos. A mí prácticamente me molestaba su mirada, pensaba que me estaba leyendo la mente, yo le daba vuelta a la vista. Y dijo pocas cosas. Y una de ellas fue que en Chile había un terremoto prácticamente cada vez que se cambiaba de presidente. Y así efectivamente es. Y yo lo publiqué en el 2007 o el 2008, en mi primer libro que sacamos en España, y que me lo pidieron de España, por eso salió allá. Y en ese libro yo cuento lo que me dijo este señor, y eso fue un par de años antes de que fuera el terremoto del 2010. Así que ya no lo inventé después. Ellos dicen, nos dijeron, nosotros somos como los ayudantes de los ayudantes de los ayudantes de los ángeles del Señor. Entonces, religión, pues. Son religiosos. Y ustedes ya tienen el conocimiento para que nos empecemos a comunicar de otra manera. Así que tienen que empezar a practicar para que nos comuniquemos de otra forma. ¿De qué forma sería eso? ¿Telepática? Telepática. Forma telepática. Al principio, en realidad, los primeros años sentíamos cosas, se movían algunas cosas, nos podían adivinar las cosas que conversábamos o que leíamos. Y posteriormente, después que ya dejamos las comunicaciones, se han visto luces dentro de la casa. En alguna oportunidad, y hace poco, te voy a decir, no más de 2 semanas, con mi yerno vimos pasar una persona aquí en esta escalita que está detrás de mí, y la vimos los dos, ¿entiendes? Y quedamos, pero nada más. Y bueno, creo que así es como nos podemos comunicar ahora. ¿Usted cómo clasificaría a estas personas? ¿Son buenos o son malos? Los clasifico como muy buenos. ¿Por qué? Porque con nosotros fueron muy buenos y nos enseñaron a ser una familia buena, amistosa, a relacionarnos bien con nuestro entorno. Hace muchos años después que nos logramos reunir por este asunto de friendship y conversamos mucho al respecto. Y pensamos que Ernesto fue una también de las personas elegidas. Y no tan solo pienso que Ernesto, yo creo que hay mucha gente que está relacionado con esto y que lo han ubicado porque, bueno, yo no sé cuáles serán los que buscan ellos, pero no creo que sea malo porque si no nosotros no estaríamos después de tantos años. El 25 de junio de 2021, el Pentágono hizo público un informe de 9 páginas reconociendo la existencia de fenómenos aéreos no identificados, otrora llamados OVNIs, confirmando así que estas manifestaciones son un peligro para las operaciones aéreas. Rodrigo Bravo, Marcelo Moya y Rodrigo Fuensalida analizan una 20 de casos a lo largo de todo el territorio chileno, junto con la propuesta global que establece el inicio de la era contemporánea de los OVNIs. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos a un cambio paradigmático que abre el debate teórico y académico del fenómeno más desafiante de nuestra historia. OVNIs desde Chile, de Editorial Digital.